¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Sección Deportiva TV. Soy Gustavo López y como semana a semana, junto con Carlos D'Abramo, estamos en los diversos clubes, en los centros recreativos, en las sociedades de fomento, para mostrar todas las actividades deportivas que allí realizas. Vamos a conocer todo el sumario del programa de hoy. El Club Atlético Ituzaingó practica futsal desde primera división hasta las divisiones infantiles. Estuvimos en el Senared y allí se presentaron los chicos de tercera división del Verde. La escuela de Taekwondo Shinza se presentó en un torneo panamericano disputado en Brasil. Allí, sus instructores y alumnos representaron a Argentina obteniendo varias medallas. Nazarena, Saya y Tania realizan gimnasia artística en el Club Deportivo Morón. Ellas van a representar a la institución en un torneo sudamericano que se disputará en Chile. Neri Romero es boxeador superpluma. Entrena en el CEDEM número 3 de Caseros. Tuvo la posibilidad de realizar dos peleas en el exterior en Estados Unidos. Y en una de ellas fue observado por Floyd Mayweather, a quien también conoció personalmente. Estuvimos presentes en el CEDEM número 3 de Caseros. Allí se disputó un torneo provincial de patín. Ellos son mis compañeros de tercera división. Están los dos arqueros, Rama y Alem. ¿Están esperando para entrar? Sí, ¿O están mirando cómo juegan las chicas? No, estamos arrancando, esperando para arrancar el entrenamiento. Y bueno, de paso mirando un poco cómo entrenan las chicas. ¿Cómo entrenan solamente? Sí, cómo entrenan. Que juegan muy bien aparte. ¿Quién juega mejor, la tercera las chicas o la tercera? No, la tercera nuestra, pero se defiende. Sí. Contra nosotros no tienen chance. Bueno, mirá, acá viene, ¿no? Mirá, aquel con la camiseta de San Lorenzo que quiere salir en cámara. ¿Vamos a cracharlo? Hola, Gonzalo Curtosi. Mi nombre es Franco, Francia, apellido, y soy jugador de reserva. Hola, soy Ramiro, soy arquero de Ituzaingó de tercera. Hola, Joaquín Nicolás Rodríguez. Buenas, ¿todo bien? Alejandro Garro, atajo en la tercera división de futsal de Ituzaingó. Hola, soy Manuel Guzmán y juego en reserva de Ituzaingó. Sí, mi compañero Agustín juega en la tercera división también y juega de pivot, y es muy bueno. Soy Agustín Pereira y juego de pivot en Ituzaingó. Yo me llamo Nazarena Saculio y tengo 10 años. Yo me llamo Saya Fretes, tengo 13 años. Yo me llamo Tania Berén y tengo 10 años. ¿Qué son todas esas medallas que tienen colgando? Son los reconocimientos y lo que ganamos en cada competencia. Hay primer puesto, hasta el noveno, hasta participación, hay de todo. Estamos compitiendo en Uruguay, algunas compitieron este año, otras el año pasado. Tenemos la de Berazategui también, la de Mardajó, el año pasado también. La de Valeria del Mar, la de Arquitecturas, la de Berazategui, Copa Gallito. ¿Y de qué deporte? ¿Qué es el deporte que hacen ustedes? Es un deporte que implica mucha elegancia, también mucha energía, el compromiso también. Y es gimnasia artística, es lo que más amamos. Sí, a mí me encanta mucho gimnasia artística. A mí también. ¿Y cuándo empezaron a hacer gimnasia artística? ¿Cuántos años tenían? ¿Se acuerdan? Yo tenía 7 años. Y hace... en 2016 empecé. Yo también en 2016 y tenía 10 años. Yo empecé hace 4 años y tenía 6 años. ¿Y qué recuerdan? ¿La llevó mamá a hacer gimnasia artística? ¿Ustedes? Sí, yo me acuerdo que probé de todo. Mi mamá vio un cartel y dice, ¡ah, te vamos a anotar! Y todo pensaba que no iba a quedar porque era muy mediosa. Y quedé. A mí también me llevó mi mamá y porque lo vio por Facebook. Me trajo mi mamá, pasamos por ahí y mi mamá vio un cartel en el baño que decía... ¿En el baño estaba el cartel? Y entonces entramos y estaban muchas nenas haciendo gimnasia. Y a mí me gustó. ¿Estaban todos en el baño haciendo gimnasia? No. ¿Todos
¿Dónde estaban haciendo gimnasia? En el vestuario. Ah. ¿Ustedes también vieron el cartelito en el baño o no? No, yo no lo vi en el baño. ¿Estaba en el baño? No, yo no, yo lo vi en Casanova y afuera de la sociedad de fomento. Y del otro lado de la cámara, contanos, ¿quiénes están? Mi mamá, la mamá de Tania y el hermano de Tania. Mi mamá se llama Norma. La mamá de Tania se llama Virginia y el hermano de Tania se llama Franco. Soy la directora de la escuela Shinza. Estamos con el grupo de competidores que asistimos al Panamericano de Taekwondo. Tenemos medallas, tenemos chicos que no sacaron medallas, pero bueno, cada uno va con breves palabras a contar su desempeño y su experiencia. Sí, muy contento, una experiencia muy sumadora. Torneo importantísimo que se hizo en Brasil, así que estamos muy contentos, sobre todo estoy contento por los alumnos que llevé, que se desenvolvieron muy bien. Julián, que no obtuvo medalla, pero compitió en una categoría importante y se desenvolvió muy bien. Camilo y Joaquín, que son campeones panamericanos, también en una categoría previo a ya ser cinturones negros. Y Ulises, que está comenzando, subcampeón panamericano. Tuve una categoría hasta 78 kilos con 60 competidores y bueno, lamentablemente después de un empate en la primera pelea perdí, pero bueno, estuvo muy parejo y a último momento bueno, se desencadenó, pero estoy muy contento con mi performance, digamos. Bueno, soy subcampeón panamericano después de 4 peleas, todas contra argentinos, fue un torneo bastante importante, primero a nivel internacional y creo que fue una buena performance de mi parte. Viajé con mi papá, que es mi instructor, y salí segundo del Panamericano. El municipio de Morón creó el Fondo de Fortalecimiento Institucional y hoy 150 instituciones reciben mensualmente ayuda económica. Ya hicimos 86 obras en clubes, sociedades de fomento, asociaciones civiles y centros de jubilados que incluyeron nuevas canchas, gimnasios, vestuarios, baños y cocinas, salones de usos múltiples e instalación de luces LED. Impulsamos el crecimiento de los clubes, poniendo en valor lo que genera valor. Morón Gobierno. Thank you.
Neri Romero, el maldito, conocido popularmente. Este año es el tercero que llevo como profesional. Ya venimos haciendo 11 peleas, en las cuales venimos invicto. Hace muy poquito venimos de pelear en Estados Unidos, así que muy bien, gracias a Dios, muy contento de los resultados. ¿En qué peso, Neri? Estamos peleando en Superpluma ahora. Son 130 libras, así que gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo fue tu primer pelea, ese paso al profesionalismo? Fue en la ciudad de Necochea, con un rival llamado Puebla como apellido, chaqueño, y la verdad que muy lindo, muy emotivo, mucha gente, un gran marco donde peleaba el gauchito Heyland de fondo, peleó Fabián Maidana, y por ende, bueno, nos tocó esa noche y un lindo recuerdo por haber debutado y haber ganado por nocaut al hígado. Linda manera de debutar, con un nocaut directo. Sí, sí, sí. ¿En qué round? En el tercero. En el tercero una mano al cuerpo y un cruzado de derecha y se terminó la pelea. Un tipo aguerrido que venía invicto en ese momento y bueno, salió un gran espectáculo por suerte. ¿Habías soñado debutar así? No, la verdad que bueno, sí, uno siempre sueña, ¿no? Y siempre que sueña trata de hacerlo en grande. Pero bueno, lo lindo fue poder cumplirlo. Bueno, en cuanto a mi performance personal, muy contento por el desempeño que tuve. Si bien no obtuve medalla, participé en una de las categorías más largas, haciendo también 3 peleas ante competidores argentinos, chilenos y también en formas de primer dan, en la cual competí contra competidores de todo el continente, también avanzando varias rondas, aunque lamentablemente sin medalla. Eso me da una motivación muy grande para seguir intentándolo cada vez más fuerte hasta lograr mi objetivo, que es ser campeón. Fue mi primer torneo internacional como cinturón negro, en una categoría bastante complicada, hasta 78 kilos, hay muchos competidores. Bueno, la verdad, hice 3 peleas, gané 2, la tercera la perdí. Me gustó mucho por un tema de roce, digamos, de competencia. Es muy importante que un deportista tenga experiencia, digamos, tenga preparación. Y en ese sentido yo siento que eso fue la mayor sumatoria, la experiencia. O sea, siento que perdí más que nada por cuestiones personales, más que por el otro, y eso es lo que me genera a mí mucho desafío. Hice 3 peleas muy complicadas. Fue mi segundo torneo internacional. Después de entrenar 5 o 6 meses duros, tuvimos el objetivo de salir campeón en el torneo y al lado de mi papá, Luz Sabonim, y mi tía, la Sabonim, y todos mis amigos y mi hermano. Bueno, en cuanto a la experiencia, fue muy buena experiencia. Fue mi segundo torneo internacional también, segundo panamericano. Primero fue en Argentina. Tuve solo 2 peleas. La primera fue con un argentino y la segunda con un colombiano, que estuvieron bien. Y en formas, bueno, no se pudo llegar a lo que se quería, pero avancé bastante y perdí con un chico que también estaba muy bien, pero bueno, contento por los resultados de la lucha.
El gobierno de Morón cuenta con más de 360 cámaras de seguridad equipadas con tecnología de última generación, resolución Full HD, zoom, visión nocturna de infrarrojo, conectividad por fibra óptica y lectura de patentes en las áreas centrales y principales arterias de todos los barrios, todas conectadas a nuestro centro de operaciones y monitoreo para que circules más seguro por las calles de Morón. Trabajamos por tu seguridad, Morón Gobierno. ¿Y qué les gusta de este deporte? Y la actitud, la mucha prolijidad y mucha punta de pie y esas cosas. También a mí me gusta mucho la elegancia, no tener confianza en los aparatos y más cosas. Sí, a mí me gusta mucho lo que es estético, lo artístico, me gusta más suelo y viga también. Porque no es muy estético, muy con las manos, y eso a mí me encanta. ¿Y qué sueño tienen con la gimnasia artística? ¿Qué es lo que más anhelan? Llegar a un juego olímpico y también ganar una medalla de oro en suelo y conocer a Simon Biles. Yo también quiero ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla en los cuatro aparatos y también conocer a Simon Biles. Yo también quiero ir a los Juegos Olímpicos, ganarme una medalla y conocer a las gimnastas. Competí en seniors, me había olvidado, traje la medalla para que la vean. Mi categoría ya es una categoría, ¿no?, de seniors, viejitos, pero bueno, hay veces sucede, yo tuve una sola pelea y salí campeona. Y tenemos al Busa, a Thomas Vick y a otro de los chicos, a Gaby, que quizás en una pelea mucho más competitiva, porque hay edades que son más competitivas, tienen muchas peleas y no llegan a medalla. Pero si vamos al caso, si hubieran sido pocos competidores en esa categoría, hubieran llegado a una final. Yo digo eso porque es de destacar, porque es muy difícil en un panamericano ya ganar una pelea. Entonces ellos a veces pasan con dos o tres o cuatro peleas y quedan sin medalla. Así que es un gran mérito ya estar parado ahí dentro del Panamericano, ya es un paso muy, muy, muy grande. Y siempre, siempre Ginza está en movimiento, siempre entrenando, siempre. Hace poquito tuvimos el curso de técnica de combate con Martín Gadea, que es el técnico de la selección, vino hace dos fines de semana a Ginza. La otra vez tuvimos curso de capacitación de jueces y árbitros, y así siempre estamos tratando de que los alumnos estén en lo más alto. Así que ellos acompañan y es muy importante para nosotros. Contanos esa experiencia en Estados Unidos, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio la posibilidad de viajar allá y pelear? Bien, muy lindo. Bueno, a través de mi manejador Sebastián Contursi y José Reynoso, son las personas que manejan mi carrera. Hemos viajado, me han llevado a Estados Unidos a entrenar, por ende hice las primeras dos peleas, donde gané por nocaut también, en mi debut también gané por nocaut al hígado en aquel entonces, y un mes y medio después vuelvo a pelear, en donde vuelvo a ganar por nocaut técnico contra otro mexicano en el segundo round, una cartelera muy linda también. Un estadio muy grande en el Honda Center, y bueno, muy contento por la experiencia, por el marco, por haber encontrado a grandes figuras del boxeo mundial, y entre ellas a Floyd Mayweather también. ¿Y lo viste a Mayweather o te pudiste acercar una fotito? Sí, estaba peleando y vio mi pelea, se me acercó, me felicitó, me saludó, la verdad que me sorprendió el gesto que tuvo. Pero te dejó bueno. Unos dólares, te dijo tomá, te felicito, no. Te trajo unas chicas, un champancito. No, tanto no, pero bueno, ya que una figura del boxeo mundial, un campeón de ese calibre, se acerque y te felicite, ya es un premio muy grande, entonces la verdad que muy contento por eso. Demuestra también la humildad de un boxeador de esa dimensión, acercándose a alguien que recién empieza.
algo totalmente por ahí diferente de la imagen que quizás hacia afuera. Sí, tal cual. Yo soy de los que opina que tal vez debe ser un personaje montado en su personalidad a la hora de bueno, lo que son las previas de las peleas, etcétera. Pero bueno, en ese caso la verdad que fue muy, muy honorable el gesto que tuvo. El municipio de Morón creó el Fondo de Fortalecimiento Institucional y hoy 150 instituciones reciben mensualmente ayuda económica. Ya hicimos 86 obras en clubes, sociedades de fomento, asociaciones civiles y centros de jubilados que incluyeron nuevas canchas, gimnasios, vestuarios, baños y cocinas, salones de usos múltiples e instalación de luces LED. Impulsamos el crecimiento de los clubes, poniendo en valor lo que genera valor. Morón Gobierno. Seguridad equipadas con tecnología de última generación, resolución Full HD, zoom, visión nocturna de infrarrojo, conectividad por fibra óptica y lectura de patentes en las áreas centrales y principales arterias de todos los barrios, todas conectadas a nuestro centro de operaciones y monitoreo para que circules más seguro por las calles de Morón. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno. ¿Cómo sos como boxeador? No, un boxeador aguerrido, que va al frente, fuerte. Me gusta tratar de ganar siempre el centro del ring y dominar la pelea. Y bueno, tratando de buscar los golpes donde lastiman, ¿no? Mucho al cuerpo, a la cabeza también, pero bueno, mis fuertes son, yo creo que la corta distancia, la que más me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta del entrenamiento? No, todo es lindo, la verdad que se padecen muchas cosas, pero esto es lindo, la verdad que poder dedicarme a boxear, a hacer lo que me gusta, es una bendición muy grande como deportista. Así que no, muy, muy agradecido a los profes que también son muy dedicados, se trabaja doble turno, no hay ni domingo ni feriado, la verdad que es un trabajo, una dedicación fuerte, ¿no? Pero ¿estás abocado 100% al boxeo o también tenés otro trabajo? Sí, no, hoy tengo la suerte de poder estar abocado, tengo sponsors con los cuales me apoyan en mi carrera y puedo hacerlo tranquilamente, gracias a Dios. Por eso trato de siempre dejar todo en el gimnasio y cuando toca la pelea, subir siempre listo, ¿no? Para lo que venga. ¿Boxeador modelo? Me gusta el boxeo de Marcos, de Chino Maidana. Me gusta Julio César Chávez padre. Y bueno, también un zurdo, que Márquez, que es un gran contragolpeador y me gusta mucho su estilo. ¿Qué es para vos el boxeo? Una forma de vida. La verdad que es un lindo deporte. Hay que cuidarse y tratar de hacer una buena carrera, que el boxeo no solo te deje golpes y abolladuras en la cabeza, sino de poder disfrutarlo de principio a fin y de poder tener un buen pasar para que el día que vos dejes de boxear tengas algo, ¿no? Y seas alguien. Gracias. No, gracias a ustedes.